Hola amigos de YouTube, estamos de vuelta en Battlefield. Estamos jugando una versus de la ESL y bueno, vamos a... El equipo enemigo es un primate de 5 y nosotros tenemos dos, si no me equivoco, que son dos division. Y ya, no hay ninguno más, si no me equivoco. Y vamos a ver. Vamos dos a Bravo. Uno va dando la vuelta por Bravo. Y dos a Alfa. Bien, veamos. Hay que esperar al enemigo. Normalmente intentamos subirnos a un sitio en el que no podemos. Porque sí, porque no podemos. No suelo jugar este mapa, la verdad. Mucho menos en versus. La verdad, no vemos al enemigo de Charlie, porque se ve, no viene a atacar Bravo, el enemigo de Charlie. Así que cogemos y nos vamos a apoyar a Alfa. Y bueno, 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 nos metemos por el edificio y ayudamos y matamos con mucha suerte. Y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Matamos otro ahí. Y nuestro compañero mata al otro. Una buena combinación, la verdad. Para tener en cuenta que no estamos jugando juntos, es una buena combinación. Nos ponemos aquí para tener un poco mejor campo de visión, para defender Alfa. Me imaginaba que había cristales, pero por lo que se ve no hay cristales. En mi vida he subido a esa torre, la verdad. Bueno, venga, venga. A ver. No. Sí, por ahí vemos a uno. Cogemos y lo matamos en un sitio que la verdad no, no es muy bueno para matar. Pero bueno, lo hacemos. Nos dicen que hay dos en Charlie, así que vamos a por Charlie. Pero nos encontramos uno de camino que no sé cómo me ha matado. Me imagino que me ha metido el arma en el cuerpo, prácticamente. Porque si no, no tengo, no, no sé. Bueno, bueno, partemos aleatoriamente. Vale, vale, vale. A ver. Seguimos a este compañero, pero nos vamos por otro camino. Vamos a por Alfa, que nos la están quitando. Tiramos una buena granadita. No damos a nadie. Matamos a uno en la cabeza. No sé cómo, pero lo hemos matado. Intentamos disparar a ese, pero no podemos. Pensábamos que ese no lo habían matado. Seguía vivo, pero en realidad estaba muerto. Cogemos, nos metemos en el túnel y se la liamos. Se la liamos. Y bueno, bueno, pues subimos y pegamos un saltito y cogemos Alfa. A ver, a ver, a ver, a ver. Intentamos ir a Charlie. Buscamos al enemigo, no lo encontramos. Seguimos buscando al enemigo, no lo encontramos. Sí sé dónde está, por desgracia, porque ya he jugado, obviamente. Estoy haciendo voz en off, por si no lo sabéis. Bueno, porque la SL, la verdad, no me gusta hablar en la SL, porque se os concentra uno. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí, por aquí. Vamos a Alfa porque veo que no hay nadie defendiendo. Entonces voy a Alfa. A ver si la podría defender. Veo un enemigo y lo
Le hacemos un... Lo matamos. Lo matamos un poco de aquella manera. Esperamos a ver si viene alguien. No vemos a nadie. No viene nadie. Intentamos esperar a ver si viene alguien. Sigue sin venir nadie. Entonces cogemos y nos vamos hacia arriba. Y vamos. Le decimos que hay uno detrás de C. Tiramos una granada hacia C. Con la fe de que llegue, pero no llegamos. Aunque bueno, para algo ha valido. Se la liamos aquí con los tanques. Y lo matamos. Y cogemos Charlie. Bueno, bueno, bueno. Pues llevamos un 7-3. Muy rico, la verdad. Cogemos y a ver por dónde nos viene el enemigo esta vez. Matamos a uno. Vemos al de atrás, pero no sabemos dónde está. Pensamos que está detrás del vehículo, pero en realidad estaba detrás de las vallas. La liamos y bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Parecemos ayudando en Bravo. Tiramos una granadita por allá. Le hemos dado a uno. A quien sea, no lo sé. Este es tiene una suerte impresionante, la verdad. Si te debes mucha suerte en la SL. Me reviven al 20, como a mí no me gusta, la verdad. A mí me gusta revivir del 80 para arriba, pero bueno. Siempre digo al 20 que revivan al 20 y no me quejo. No, como que me, no. No va conmigo eso de revivir esa vida. Tampoco. Matamos a uno, cogemos, le hacemos el lío de los tanques y lo matamos. Bien, bien, bien. Ahora cogemos Charlie mientras nos curamos, recargamos y nos vamos para Alfa, me imagino. Vemos uno en Bravo, lo matamos. No vemos al otro, espía por la espalda. Y bueno, pues nos mata. Revive a su compañero al que hemos matado anteriormente. Y bueno, a ver, a ver, a ver. Tiramos una granadita para Charlie, por si acaso aparece algún enemigo y se la come, porque esa granada es la de fragmentación, mata de un tiro. Y bueno, oh, bueno, mata de un tiro, eso se mata de la explosión, te mata, es tan fuerte que te mata. Si no me equivoco son 168 de daño lo que tiene la granada, teniendo en cuenta que tienes 100 de vida, te quita, podrías matar a lo podrías matar casi dos veces con la granada. Vamos a ver. Tienen granadas sin sentido. Cojo, me mata. No sé cómo, pero bueno, me revive. Que es lo que importa también. Cogemos, recargamos. Aunque no sé por qué recargamos, si solo he gastado 3 balas. Vamos a donde ha muerto el que nos ha revivido. No, vamos a Bravo. A ayudar. Le damos sin querer a la valla, la cual nos hace el lío. Estamos jugando un 4 versus 5. 4 que no se conocen contra 5. Es un clan que van juntos. Matamos ahí. Recargamos. Y bueno, vamos buscando al que nos mató anteriormente. Vamos a por él. Nos vuelve a matar, pero nuestro compañero lo mata. Nos revive. Cambiamos de arma para quitarnos el bug. Y bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Atención, se ha tomado el objetivo Bravo. Vamos a por Alfa. Hay que tener mínimo dos banderas. Matamos a este, que es muy malo, por cierto. Nos cubrimos. Mientras recargamos y nos curamos. Esperamos estar curados. Y una vez curados, cogemos y nos vamos. Oímos que lo reviven, entonces nos damos la vuelta y lo volvemos a matar. Se me apaga la pantalla por hacer voz en off. Vamos a ver. A ver. Vamos buscando enemigos, pero no encontramos. Ese vemos que está marcado. Intentamos marcar, pero ya estaba marcado. Lo pillamos por la espalda. Intentamos matar a ese, pero iba demasiado rápido. Vienen ahí dos, pero hay otros dos de nuestro equipo. Me reviven, recargamos, nos curamos. Disparamos milagrosamente a ese tío a la cabeza. No sé cómo, sinceramente no lo veo. Veo que van a atacar a Charlie, a Bravo. Entonces, matamos. Nos matan desde Bravo. Rompemos el cristal para saltar por la ventana. Cogemos, seguimos a este por detrás. Vamos a intentar clavarle el cuchillo, pero procedimos un fallo porque empezamos a clavarle el cuchillo a este, pero resulta que era un compañero, entonces nos matan, como es lógico. Nos reviven, nos curamos. Nos están haciendo apurar un poquito, la verdad. Al final nos están apretando. Matamos a ese que vemos por ahí, que se nos queda quieto. La SL, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto y al descubierto. Es lo peor. Eso sé, no hay cosa peor que eso. Nos disparan por atrás. No sé cómo nos mata, porque yo lo he visto apuntando para Cuenca. Pero bueno. A ver. Están intentando resistir, pero no pueden. Nuestro compañero mata a ese. Vamos a ver. Matamos a este que han revivido. Matamos a este que se te ha revivido. Pero había un tercero que nos mata. Y así es como hemos terminado, con un 21-11. Y bueno, hasta la próxima. Y espero que os guste cómo los voy a hacer ahora. De vez en cuando haré alguna partida de estas. Hasta la próxima.